En la ecuación de los políticos venezolanos, 8 millones de venezolanos que se fueron no cuenten en estas circunstancias. Y este es el momento para hablar. Ok, voy. Andamos. Ajá. At Tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this page because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from Tintaleo.com. ¿Quieres optimizar tu tiempo en Excel? ¿Necesitas ser más eficiente en tu desempeño? Entonces, este curso para sacar mayor provecho de Excel para PC es para ti. En poco tiempo, te daremos una serie de atajos para que aproveches verdaderamente el Excel. Soy Carlos Mosquera y te invito a que nos acompañes en este curso diseñado especialmente para ti. Más información en universidadposible.com. Y tú tampoco lo hagas. Hoy vamos a conversar con ya asiduo visitante de esta plataforma. Él es Eduardo Martínez, es periodista, analista, editor. Y lo tenemos aquí porque, bueno, está pasando de todo en Venezuela. Y aunque cuando yo te contacté, Eduardo, y bienvenido, no te hablé precisamente de cómo voy a comenzar este programa. Quisiera conocer tu opinión y si tienes alguna información. El señor Diosdado Cabello está en Cuba. El señor Nicolás Maduro supuestamente tiene una otitis. Se siente mal. Hay no digamos preocupación, asombro de qué está pasando en Miraflores, este viaje repentino, además de Diosdado Cabello, cuando quizás Diosdado ha sido el menos asiduo a visitar Cuba con frecuencia. No sé, ¿qué opinión te merece esto? Mira, la situación, escribí hoy sobre eso, la situación venezolana es crítica en este momento. Tal vez la gente no lo percibe porque no lo quiere ver o porque no tiene la posibilidad de verlo. Pero la situación es muy crítica. Así será la situación que Diosdado Cabello, que es el segundo del régimen, políticamente hablando, viajó a Cuba y creo que este es su segundo viaje. Él decía a voz en cuello que él era el único dirigente del proceso revolucionario que no se inclinaba ante los cubanos. Y la verdad, y además decía que no se inclinaba ante Fidel Castro, no se entregaba a Fidel Castro. Así será la situación, la presión política que tienen por las presidenciales del año que viene y el estrangulamiento financiero que es muy fuerte, que el señor Diosdado Cabello apareció en Cuba. En paralelo... Pero fíjate que el estrangulamiento también, Eduardo, es en Cuba. En Cuba está planteado hace ya unos días un corralito financiero. La gente no puede, no hay efectivo. Ya se habla definitivamente de la dolarización de la isla. Y la gente puede pagar, no sé, hasta una cifra X, no sé cuál es la cifra, en efectivo, y de resto tiene que ser electrónico. Cosa que no pasaba antes, precisamente en Cuba. Dicen algunos analistas que también es la forma de todavía vigilar mejor a la población. Yo no sé cuál es tu opinión. Mira, Nitu, yo estuve la última vez que estuve en Cuba, estuve a mediados de los 90, ya cuando estaba entrando el dinero que mandaba Chávez. Uh-huh. Todas las edificaciones que estaban, bueno, ya todo es público, es del Estado. Escuelas, hospitales, etcétera, tenían un letrerito. Entonces, no, que... pero entonces estarías a principios de del 2000. Perdón, en el 2005. Ok. Estoy para atrás 10 años.
Todas las edificaciones que estaban remodelando, pintando, refaccionando, tenían un letrerito abajo que decía: gracias al gobierno del comandante Hugo Chávez y no sé qué, es posible esto y tal. No había otra cuestión. En la zona colonial estaban unos fondos de Europa recuperando ediciones que tenían significado para el europeo. El hospital gallego, el hospital italiano, etc. Pero el dinero de Chávez ya se veía venir. Y los cubanos, porque además lo oí cantar en un bar, tenían una canción, la canción aquella, ¿de dónde son los cantantes? ¿De La dónde habían son los modificado. cantantes? Ellos empezaban cantando esa canción y al final decía, y los chavos, porque todo el dinero que mandaba Venezuela, los dólares, los cubanos lo llamaban chavo. Y terminaba la Imagínate. canción diciendo, de Venezuela. ¿Por qué? Porque era Venezuela quien financiaba. Y se respiraba en Cuba un ambiente que por fin el embargo se rompía y la revolución cubana iba a poder hacer muchas cosas. E hicieron muchas cosas con ese Ah, dinero. pero ahora, ahorita, al día de hoy, esto que te Venezolano. estaba preguntando, hay un corralito financiero, está en todas las páginas, de todos los, bueno, en el Granma y en periódicos que tienen que ver con Cuba, el corralito financiero existente. Incluso lo leí en el Diario de las Américas. A mí me pareció extraño esto, ¿no? ¿Tú crees No, que no, sea mayor control a la ciudadanía o que de verdad hay una crisis profunda, porque si Venezuela la tiene, Cuba también? no, el problema ahí, Nitu, es que tú no tienes, ¿de dónde va a sacar dinero Cuba? Es la primera pregunta. Ya no hay el turismo de las operaciones en Cuba. Ese mito se acabó. ¿De dónde? Del narcotráfico. Sí, pero puede ser, pero eso es muy limitado para ellos, las necesidades que ellos tienen. Y en esa situación, los jerarcas cubanos, como en otros países similares, sin entrar en detalle, los jerarcas lo que hacen es almacenar su caja chica para sobrevivir porque no saben qué va a pasar, porque no tienen dinero. Claro. Rusia no se lo puede mandar. China se volvió un país capitalista donde hacen cálculo financiero de lo que ellos hacen. No están dispuestos a regalarle dinero a nadie. Claro, hay un terremoto y mandan $1.000.000. Claro. Pero China, Ahora país de dime, mil. en medio de todo esto, fíjate, este viaje de Nicolás Maduro, perdón, de Diosdado Cabello a Cuba. Maduro que se siente mal. Una delegación de 11 diputados demócratas está viajando a Brasil, a Chile y a Colombia. Por cierto, todos miembros de la Internacional Progresista. En Colombia, el desastre que está pasando con las revelaciones o la colaboración del hijo de Petro con la justicia o con la fiscalía. O sea, te estoy nombrando esto porque todos son del Foro de Sao Paulo. Sí, Por pero ahí cierto, el Foro hay. de Sao Paulo ha guardado absoluto silencio con relación al tema de Petro, lo que sí no ha hecho el Grupo de Puebla, que claro, son casi lo mismo, ¿no? Te pregunto, ¿le ves alguna relación a todo esto? Es que es un contexto muy que se está moviendo mucho y Ajá. cada quien va a tomar decisiones por sus propios problemas. En los últimos días, Lula suavizó su movilidad inicial. No te Sentido. entendí, no te entiendo, ¿qué me quieres decir con eso? Lula, el pasado mes, que se dieron los reportes financieros y macroeconómicos de Brasil, es uno de los 5 o 6 peores semestres de la historia de Brasil. Okay. Peor. Mientras Lula recorría el mundo, porque una experiencia que nosotros tuvimos en Venezuela con la reelección de un presidente que se dio a recorrer el mundo mientras se le enredaba en Venezuela la situación, que fue el segundo gobierno de Pérez. Está pasando con Lula, se le enredó la economía brasilera.
y los índices vienen palo abajo. En algunas cosas ellos tienen mejores indicadores, pero los indicadores macroeconómicos que tienen que ver con el futuro inmediato son terribles. Es el sexto peor semestre de la historia. Y en medio de todo, Milei llenando los cierres de campaña de una manera impresionante. En Argentina. La situación en Argentina es tan mala que el ministro de Finanzas, que es el candidato del peronismo, va a ser el candidato oficial del peronismo, ayer Cristina Fernández de Kirchner le dijo: usted trajo a los del FMI, ahora arregle eso. Porque ella se negó a hacer tratos con el Fondo Monetario. En Chile, Boric hace tiempo, meses, que se divorció de la ultraizquierda y de la izquierda como tal. Empieza a ser un centroizquierdista, a pesar que era un poco volado el joven. Pero en Chile, Boric, además, cada rato dice que en Venezuela se violan los derechos humanos. En Brasil, lo acaba de decir el ministro del Exterior de Chile, de Argentina. Y en Argentina, el ministro del Exterior también ha asomado algunas cosas más discretamente. Bueno, pero imagínate tú, si vamos a salir de Maduro para entrar en Diosdado, a mí me da como de todo. Bueno, siempre se puede ser peor. México, bueno, cualquier cosa es posible. En México, ya López Obrador le dio un trago a Lula y a Fernández de Argentina y dijo que ellos no iban a entrar en el BRIC. Ellos tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que le va muy bien. ¿Qué se van a enredar con el BRIC? Porque además hay que aportar dinero para que la socia política de Lula, la que fue después presidenta, la que lo sustituyó después, maneje a su libre albedrío unos fondos millonarios de un banco del banco de los de BRIC. Entonces tú empiezas a ver que hay una recomposición. No es que están cambiando los gobiernos, sino que los gobiernos están cambiando de posición. Y eso es interesante. El caso de Petro, en este momento, Petro lo que le interesa es sobrevivir. Yo creo que él ni siquiera piensa en una reelección. Y el único logro que va a tener, decía ayer la prensa, son sus gestiones de paz con la guerrilla. Mira, ojalá, además, ojalá que tú tengas razón, pero a mí me preocupa mucho cuando oigo, sobre todo analistas colombianos con los que he conversado, decir que, bueno, que ya él está herido de muerte y que hay que dejar que se termine de caer y que dentro de 3 años hay otras elecciones. Mira, a mí me recuerda esto tanto al 11 de abril. No vaya a ser que este señor se recupere, que además cargan una novela. Tú sabes, sí. Bueno, el tema de que el muchacho nació cuando él estaba en la cárcel, entonces, bueno, él no lo crió. Primero era, tú sabes, como sentimiento, después era como para separarse, ahora otra vez es como para rescatarlo. Yo te digo, y tú sabes que nosotros los latinoamericanos somos noveleros. Sí. Nos encanta una novela. Oír incluso al propio muchacho en la entrevista que le hizo Vicky Dávila hablar de que bueno, de los problemas familiares, bueno, que sí, que el papá no lo crió, pero que bueno, que él siempre lo admiró, tú sabes, a mí esas cosas, esta gente maneja una narrativa. Ladrón es ladrón, narcotraficante es narcotraficante, quien negocia con narcotraficantes es cómplice de los narcotraficantes, y detrás de cada kilo de cocaína hay un muerto. O sea, a mí, yo sí es verdad que ahí no tengo paz con la miseria. Y de ese presidente Petro lo que conocemos es que es el guerrillero. Bueno, y que estuvo en el año 85 involucrado en la mortandad en el Palacio de Justicia. O sea, a mí no se me olvidan esas cosas. Pero en medio de todo esto, entonces ayer develan un plan para asesinar al fiscal. Un plan, por cierto, de un grupo urbano del ELN, con quien están haciendo la paz. Sí.
Entonces, eso Pero no eso es son grupos paz. fragmentados. Esos son Bueno. grupos muy fragmentados. Tiene más influencia en en el ELN el gobierno venezolano, es lo que he leído de algunos analistas, que el propio Petro. Claro, pero por eso te digo, cuidado, no vaya a ser que este tigre herido se reponga y pase igualito que pasó en Venezuela. Chávez, después del 11 de abril, bueno, la persecución fue implacable contra quienes Claro. eran y contra los que no. Se llevó por el medio a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, mira, esas cosas hay que tomarlas en cuenta, pero. Te decía yo, ¿ves relación en todo esto que se está moviendo en el continente, incluido Estados Unidos? Pero hay aquí una cosa muy interesante que hay que prestarle atención, peligrosa. Y he tenido contacto último con gente de allá, periodistas en la clandestinidad, vamos a llamarlos así, en Nicaragua. En Nicaragua me han estado mandando mensajes los amigos de alerta de que me dice, como dice el himno de ustedes, Maduro sigue el ejemplo que Nicaragua dio. Y eso es voz popular en la conversación de la gente en Nicaragua. La intervención de las ONG, el corte financiero, inclusive de donantes nicaragüenses a los partidos políticos de oposición, la eliminación de la Cruz Roja y su suplantación por una Cruz Roja nicaragüense, el ataque a la Las Iglesia Católica. inhabilitaciones. Y ahora hay una diputada que quiere que se discuta el quitar la nacionalidad a los oponentes. Igual que aquí, pero eso empezó antes en Nicaragua. No, 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 te estoy hablando que en Venezuela está pasando En esto, igual Venezuela, que pasó en claro, Nicaragua. pero en Nicaragua ya pasó. Sí, claro, ya pasó. Por eso te estoy diciendo, me parece A interesante porque Sergio te lo. Ramírez le quitaron la nacionalidad, que fue candidato a la vicepresidencia junto con Ortega cuando ganó Violeta Chamorro. A los 122 que sacaron en un avión les quitaron la nacionalidad. Le quitaron la nacionalidad. Y a los abogados que defienden a los que se le oponen a Ortega en Nicaragua, les quitan digamos, el título de Permiso. defensores. Y hay unos que les quitaron los títulos y los expulsaron también, o los invitan a que se vayan. Sí. El caso de los abogados es que, claro, tú te puedes buscar un abogado si te ponen presa y eso. Pero si el abogado es muy bueno, emprenden contra el abogado también. Si el Sí. abogado es un abogado que se pliega al proceso formal, al protocolo, etcétera. Pero para los abogados es muy difícil. Es decir, hay abogados que defienden familiares y le tienen cierto respeto, vamos a llamarlo O sea que tú ves que en Venezuela hay una Nicaragua, nunca me así. sale la palabra. Nicaraguanización. Nicaraguanización, una nicaraguanización. ¿Tú ves Sí, eso? yo lo veo. Yo lo veo porque ocurre lo mismo. En mayo acabaron con la Cruz Roja Internacional. Ahora es la Cruz Roja Nicaragüense. Y le confiscaron todo. Todo inventaron. Y lo mejor es la excusa pública que dan. Eso es lo peor. Porque si hubiera dicho que había. Ellos dicen que tuvieron que tomar esa decisión y en el proceso de confiscación está. Porque en el 2018 ellos atendieron a los heridos de las manifestaciones. Sí. Ahora fíjate que en el caso de Venezuela, yo la verdad no conozco al señor Villarruel, pero se habla y se comenta hace muchos años, que se entendía muy bien con el régimen. Mira, la Cruz Roja tiene que verlo desde el punto de vista diplomático europeo, no es la diplomacia americana. Los europeos siempre están, los diplomáticos, en el medio de las aguas. Lo único que les interesa son sus intereses nacionales. Con la aparición de la Unión Europea, lo hicieron un poco más extenso de los intereses
comunitario, de la comunidad. Pero ellos, si pueden vender cualquier cosa, se la van a vender a estos países. En el caso de la Cruz Roja, los que manejan la Cruz Roja internacionalmente desde Suiza son iguales, están cortados, sobre todo los suizos. Hay un viejo dicho en Italia que los italianos del norte de Italia odian a la Cruz Roja, están limítrofes con Suiza, ¿verdad? Acuérdate que en Suiza hay un italiano que se habla italiano, que son suizos e italianos. Ellos dicen que la Cruz Roja son unos hijos de su mamá, que reciben el dinero mal habido de todos los gobiernos y de todos los dictadores, y que cuando la cosa se pone seria en esos países y estalla la guerra, aparecen con la Cruz Roja para invertir unos dolaritos de los que les depositaron. Ese es lo que piensan los que rodean Suiza. Como te digo una cosa, te digo la otra. No conozco al señor Villarruel, no es un tema que yo maneje, este tema de la Cruz Roja, pero lo que sí te puedo decir es que no me gusta la nueva junta tampoco. O sea, no me gusta para nada. Además, son unos tontos útiles que ya los agarran. No creo que son ningunos tontos, yo creo que son bien vivos. Sí, pero ellos no se dan cuenta que el que baila con el diablo no es el que marca el ritmo. Eso es verdad. Oye, qué buena frase. Y ahí es donde está el problema que se les viene a ellos, porque tienen intereses. Claro. La gestión de Ricardo Cusano en Fedecámara fue muy criticada por los empresarios. Sí. Se puede decir que lo sacaron de todo con esta cuando lo suplantaron, prácticamente a patada. Porque la situación era bien adentro. Es más, algunos jefes de la nueva Fedecámara, algunos directivos de la nueva Fedecámara, el viernes en la noche de la, y fui testigo presencial de eso, al enterarse de la decisión, de la sentencia, dijeron, este tipo no le va a plegarse al gobierno, sino que ahora está cobrando. Bueno, pero ellos como que se pliegan todos al gobierno, porque el nuevo presidente, que por cierto yo quise muchísimo a su padre, a Anselmi. Cuidado. Las declaraciones del nuevo presidente fueron tergiversadas y la parte que más se difundió, editada. Pero es un individuo abiertamente anti este régimen. Pero defendió las sanciones, o sea, que las quitaran. En un contexto que cortaron la explicación que dio después. Mira, entonces tenías que explicarlo mejor. No. Tú sabes. Obviamente. Lo dijo, y de que lo dijo, y además conozco las razones también por qué lo dijo, pero eso será tema de otro programa. Mira. Ahora fíjate una cosa de eso. Ahora, te quería preguntar, porque cuando vemos que Diosdado viaja a Nicaragua, una de las razones que se esgrimen para ese viaje, ellos podrán decir oficialmente lo que sea, pero efectivamente claro, una situación económica precaria, pero además una situación política también precaria, con una candidata como es María Corina Machado, que sin duda alguna lidera las encuestas, pero de una manera avasallante. Hay quienes me comentan, de encuestólogos serios, que no habían visto algo igual, sino con Chávez, que recuerdan dos personajes, siempre me dicen lo mismo, Chávez y Carlos Andrés, que fue, pero lo de Chávez me dicen, fue un hombre que fue de 5 puntos hasta ganar unas elecciones. Fue un ser imparable, me decían. Nunca bajaba, siempre iba subiendo, una décima, un punto, pero iba subiendo. Que lo mismo se está observando en el caso de María Corina y que pareciera que es indetenible, que esto tiene muy angustiado al gobierno. Y que una de las cosas que se está hablando precisamente en Cuba es cómo detenerla. Detenerla ya. Sí. No, ahí hay una cosa curiosa. Todas las encuestas, todas, dan a María Corina en el primer lugar largo. Largo, pero largo. Largo, largo, largo. Y en el primer lugar largo, incluso contra Maduro. Contra Maduro es peor la cosa. Es peor. Pero también hay una característica. El gobierno ha venido, obviamente todos los gobiernos lo hacen, contratando unas encuestas confidencialmente, con unas cláusulas de confidencialidad abierta. Pero la paliza que les está dando María Corina es de tal magnitud
que por primera vez se rompen los sellos de esa confidencialidad. Y unos días después el mundo habla de esas encuestas, encuestas sí. de las cuales no tenemos papeles en la mano, pues, como ocurre en otras. Y en esa encuesta, y eso muestra una cosa, que es que la alta jerarquía, la nomenclatura. Tienes una comunicación un poco fastidiosa porque se me va de repente. Entonces, si no te entiendo, no te entendí la última frase. No. Esto es sumamente grave y exterioriza que los jerarcas del régimen están aterrados. Por el problema de aterrados es que las elecciones sean ahorita o sea, las van a perder. En igualdad de condiciones, la pierden. Por eso la nicaraguanización. Por eso la nicaraguanización es lo que me quiere decir. Porque en Nicaragua, cuando se vieron que se les venía el mundo encima, se llevaron preso a todos los candidatos, precandidatos y a los que ellos pensaron que podían ser candidatos. Y fue cuando sacaron las 100 y pico de personas. ¿Y tú crees que eso lo pueden repetir en Venezuela, incluso aunque esté allí sentada la Corte Penal Internacional, tenga una oficina? Claro, pero todo va a depender de si la Corte Penal empieza a tomar decisiones. Hay quienes piensan que una decisión de la Corte Penal pueda acelerar esa nicaraguanización de la situación en Venezuela. Otros piensan que caería el régimen más allá de Maduro en términos de buscar una solución, porque pasaría lo que pasó con Ortega, su primer gobierno, cuando la candidata fue la señora Chamorro. Porque tiene que tomar decisiones para ellos tratar de salir por alguna parte más o menos bien. Que no los procesen, que no los juzguen, etcétera. Hay dos visiones de las consecuencias de lo que puede hacer la Corte Penal. Pero hay un detalle que te tiene que llamar la atención. En 6 meses, el gobierno vendió 8 toneladas de oro porque no tiene cómo financiarse. Por más que Chevron, como dice hoy en una entrevista el economista José Guerra, Sanchebrón, que es el único que en los últimos años ha logrado levantar la producción petrolera. Son compañías que tienen 100 años operando en Venezuela. Saben mejor que los venezolanos cómo sacar petróleo. Tienen experiencia también en otros países. Pero a pesar de eso, porque eso también está limitado, esa operación de Chevron está muy limitada. No puede levantar más de ciertos niveles que le ha fijado el Departamento de Estado que no conocemos. Esa situación financiera es terrible. Lo del oro a mí me parece, de verdad, es lo último que podíamos soportar los venezolanos. No, pero no solo eso. En Caracas ya hay racionamiento de electricidad, no había habido hasta ahora. Todos los sectores, incluyendo los sectores, vamos a llamarlos diplomáticos, donde se iba, ellos habían rediseñado las redes de tal manera que el Country Club, la Castellana, Altamira, no todas las partes, pero los sectores donde hay embajadas, redes de embajadores, no sufrieran las consecuencias de unos cortes eléctricos. A pesar de eso, bueno, muchas de esas embajadas tuvieron que instalar generadores de electricidad propia. Un país sin electricidad no puede prosperar. No funciona. Porque no te funciona el expendio de gasolina. No te funciona la producción de gasolina. La otra cosa es que no tienen gas. Y hay una cosa bien curiosa. El gobierno acaba de firmar hace 2 semanas un convenio con Brasil para entregarle electricidad. ¿Cuál? ¿De dónde la va a sacar? Mira, tú sabes que tengo un amigo. Ha firmado un convenio para exportar gas. ¿De dónde? Sí, tengo un amigo que me comentaba anoche que él vive ya en los Estados Unidos, él vive en Miami, pero él va con mucha frecuencia a Venezuela. Y me comentaba que pasó 2 meses en Venezuela.
y que se quedó impresionado porque él le parecía, quería volver a Venezuela, él tiene su casa en Venezuela. Y fue, tú sabes, como a poner las cosas en orden, ¿no? Pero se devolvió, me dijo, me devolví hace 2 semanas y te voy a contar por qué, me dijo. Yo no gasto, esto fue textual lo que me dijo, yo no gasto en el público $450 mensuales en mercado. Somos mi esposa y yo, porque ya mis hijos se casaron, yo no gasto eso. Yo en Venezuela, cada 10 días gastaba entre 380 y $400 sin carne ni jabón, es decir, sin carne ni productos de limpieza, que es lo más caro. Me dice, lo de Venezuela es una cosa exorbitante. Cierto. El costo de la vida. Yo te pregunto a ti que estás ahí, efectivamente, ¿se siente la inflación galopante en Venezuela? Se siente fuertemente, pero ¿tú sabes quién la siente más? ¿Quiénes la ¿Quién? sienten más? Los comerciantes. Porque en los primeros 5 meses del año, 4 o 5 meses, la demanda de productos básicos bajó 40%. Y eso incluye a empresas como Polar. Polar vende menos cerveza ahora. Y la cerveza te subsidia la harina PAN. Si tú no produces y vendes la cerveza, tienes un tope para la harina PAN, que Claro. pagas un precio menor que en Estados Unidos, es verdad, la harina PAN en Estados Unidos, porque es precio de mercado del maíz, bueno, en función de eso. Y eso es crítico. Este país, para poder comer harina PAN, tiene que tomar cerveza. Y eso es lo que no se dice. Pero ahí hay un subsidio cruzado. Y otro dato que te quería dar es que, bueno, por razones que lamentables que no quiero comentar ahorita, No te preguntaré. no, estuve, digamos, un poquito relacionada con el tema de la migración venezolana aquí en Panamá. Y una de las cosas que confirmé es que en estos últimos 6 meses ha pasado más gente por la selva del Darién que lo que pasó todo el año pasado, por ejemplo. Es decir, hay una desbandada de venezolanos huyendo y no precisamente ricos ni clase media, porque quien se atreve a cruzar la selva del Darién, no es gente, digamos, con recursos económicos como para montarse en un avión. Te quería preguntar, también se nota que hay una huida de los venezolanos hacia otras fronteras. Fíjate, empezando a partir del 2000, ya gobierno Maduro, 2014, tú sentías más la emigración, que era clase media, clase alta, clase profesional, los que se iban. Salían en aviones, después tú oías que se había ido fulano en autobús. Pero después la gente se va a pie y no lo dice porque le da pena. ¿Ok? La gente que llega al Táchira en un autobús o a Maicao en un autobús y ahí sigue a pie. Y se congregan 300, 400 personas, 50 personas y se van juntos porque es más difícil asaltar 200 personas. Claro. Eso viene ocurriendo. En diciembre estuve investigando con unas venezolanas jóvenes en Miami. Encontré, quiero relatar este caso, porque es un caso bien particular, una muchacha que nació en San Cristóbal, padres colombianos, que ella me dice que ella nunca había ido a Cúcuta. Pues era venezolana y no quería saber nada de los colombianos. Cuando decidió que se quería ir de Venezuela, y unos amigos, ella es enfermera, graduada en el Táchira, licenciada de enfermería, que le dijeron, vente para Bogotá, te conseguimos trabajo, pero tienes que tener los papeles arreglados. Y ella le dijo al papá y se fueron a Cúcuta para que el papá la inscribiera. Ella se inscribió y cuando se graduó se fue a Bogotá, vivió 2 años. Más o menos unos
3 años antes de que yo me la conociera en Miami, que la conocí por casualidad. Y ella me dijo, mira, en Bogotá no hay nada para nosotros. Y habla como venezolana, no habla acento, ella, su mente es venezolana. Me dice, yo podía vivir, yo podía tener el trabajo que no tenía en San Cristóbal, podía comer, no me faltaba nada, pero no tenía más nada. No puedes ahorrar. Entonces, unos compañeros que se habían ido a México, hablé con ellos. Ellos me dijeron que la cosa en México para los venezolanos no era tan fácil, pero que en ese momento había una, ¿cómo se llama? Un La convenio. posibilidad, no, la posibilidad de meterse. Tú sabes que hace un año y medio más o menos, hubo la posibilidad que tú solo llegabas a la frontera de México con Estados Unidos, Y cruzaba. llegabas, declarabas que te quería y te dejaban pasar. Tenías que dar la dirección de alguien que viviera allá, confirmar que te dejaban pasar. Y entonces ella lo que hizo fue averiguó bien y me dijo, mira, y me dio un dato muy importante. Yo me fui en avión, yo le digo, ah, tú te fuiste por Darién, y me dijo, no, yo me compré un pasaje a Ciudad de México, y de Ciudad de México me fui en autobús a la frontera. Pero me dieron, me explicaron bien cómo era la cosa. El colombiano puede llegar a México sin problemas con su pasaporte. El venezolano le ponen trabas y necesita visa y no se la dan, y luego en el aeropuerto te regresan. Me dijeron mis amigos, ni se te ocurra venirte con tu pasaporte venezolano. Tráetelo, porque es el que te va a servir para pasar la frontera a Estados Unidos, porque a los colombianos los devuelven. Entonces ella llegó a Ciudad de México, estuvo unas semanas con los amigos preparando su viaje para Estados Unidos, cuadrando su cuestión, dejó el pasaporte colombiano con los amigos y se fue con el venezolano. Cruzó la frontera y se fue a Miami. Yo le digo, ah, tú te fuiste por Darién. Y me dijo, no, no, no. Y yo le digo, mira, yo lo curioso es que yo he oído de alguien que tiene un familiar lejano que se fue por Darién. ¿Quiénes se van por Darién? Y me dijo, bueno, hicieron lo mismo que yo, que son hijos de colombianos. El grueso, por supuesto, que la clase media venezolana, me dice ella, no los conoce. La clase media, ¿verdad? Porque son colombo venezolano, gente que Pero vive te en voy a barrio. decir algo, conozco mucha gente de clase popular, Sí. que está cruzando el Darién y es la mayoría de lo que está llegando aquí. Es así. Hoy en día es así. Y eso me lo explicó ella, yo no lo sabía. Y Claro, me dijo, ahora, totalmente. ¿qué peso real tienen los 8 millones, que yo creo que son más ya, de venezolanos que estamos en el exterior? ¿Qué peso real tenemos, no sé, para lograr el cambio? 5,5 millones no tienen posibilidad de votar No por tiene. diversas razones. La gente que ha trabajado el tema electoral tradicionalmente fueron miembros directivos del CNE o fueron altos ejecutivos del CNE. Mantienen que tú tienes en Venezuela, porque no solo hay el exilio hacia afuera, hay un exilio interno también. Hay Bueno, cerca de. lo que pasa es que estamos hablando de unas posibles elecciones que yo ni siquiera sé si las va a haber. Ni siquiera si unas elecciones pueden ser transparentes y libres. O sea, la verdad es que la pregunta te la decía yo más bien desde otro punto de vista. Mira, la situación es ¿En más. qué pueden ayudar los venezolanos? Que no sea electoralmente, porque es que a como están las cosas ahorita yo no veo ninguna posibilidad. Yo no sé si tú la ves. A menos que los podamos traer, nada. Y nadie está pensando en traerlo. Además, es una gente que quemó como Hernán Cortés las naves. Entregó donde vivía, vendió los muebles para reunir dinero o el carrito, la moto que tenía y se fueron a pie porque no tenían para comprar pasaje. Además, se van, Además. se han gastado todo el dinero, viven en la miseria, en la pobreza. En el año 2021-2022, más de la mitad de los hijos de los venezolanos en Perú y en Ecuador no estaban en el sistema escolar.
que es esa fotografía que nos enviaste, ¿no? Esos son venezolanos. Son venezolanos. Salió publicado en un medio, en un portal que no sé de dónde es, hablaba de las cifras de Ecuador y Perú, y tampoco identificaba. Es en algún lugar de la diáspora, por cómo están abrigados, y eso debe ser Perú o Ecuador, entre Perú y Ecuador, aunque la información venía originalmente de Ecuador. Y esa fotografía es una fotografía que parte el alma. Ahora, nadie está hablando de esos venezolanos. Nadie ha pensado ni se ha sentado a pensar, obviamente. Bueno, yo sí oigo mucho a María Corina hablar del reencuentro familiar, y yo creo que ese es un tema que ha pegado muchísimo en su aceptación. Es decir, yo creo que una de las cosas que más añora el venezolano es mira, ya viene diciembre, porque es que este año está pasando volando. Lo peor. Y entonces uno que está afuera dice, otro año más, otra Navidad más sin la familia. Fíjate una cosa, abuelos que no conocen los nietos o que tienen años que no lo ven, padres con los abuelos a los niños y no se los han podido llevar. Hermanos, yo sí creo que es un tema que ella particularmente, quizás por su propia situación, en el sentido que ella no tiene a sus hijos con ella, viene aquí. Y por lo que ella misma ha contado, que es lo que le dice la gente en sus giras, claro. Pues yo quiero que vuelvan mis hijos. O sea, fíjate la estadística, las matemáticas no engañan, no mienten. Si hay 8 millones de venezolanos afuera, que yo creo que son como 10. Yo también creo. Porque se fueron doble cedulados, muchos colombianos, sobre todo los colombianos, que son los que tenemos más cerca. Te doy un dato que era confidencial, pero ya no es confidencial. Y es lo último, porque nos hemos pasado de tiempo bárbaramente, pero es que a mí me encanta conversar contigo. Ajá. El 2014, para 2015, en Venezuela, según el embajador que había designado Santos en Venezuela, creo que fue Santos el que lo designó, confidencialmente hablando conmigo, yo le hice la pregunta y me dijo, en Venezuela hay 6 millones de personas que tienen la doble nacionalidad. Claro. La tercera parte es la que se fue. ¿Con qué documento entraron a Colombia? ¿Con el venezolano o con el colombiano? Entraron con el colombiano. Pero por supuesto. Los colombianos tardaron un año en darse cuenta. ¿Y sabes cuándo se dieron cuenta? Cuando inició el año escolar y no había pupitres en las escuelas, en la frontera. Y cuando el sistema de salud, de dispensarios, hospitales, etcétera, le colapsó y decían, ¿pero de dónde salieron estos colombianos? Eran venezolanos con doble nacionalidad. Mira, se nos acabó el tiempo, Eduardo, pero ya para concluir, yo empecé con el viaje de Diosdado y con la enfermedad de Maduro. ¿Qué se dice de esta enfermedad de Maduro? Un autismo. Eso sorprendió a todo el mundo. Pero tú sabes que el venezolano siempre lo agarra mamadera de gallo, echando broma. Bueno, pues ese tipo ya no oye, nunca nos ha oído. ¿Y tú qué opinas de esa enfermedad repentina? Apropiada del momento para no aparecer. ¿Le da protagonismo a Diosdado? Tal vez, pero ¿qué candidato tiene el Xavier? Si en las encuestas, el mejor es Maduro. El mejor mientras esté en Miraflores. Otra pregunta. Si el ELN está amenazando al fiscal colombiano para asesinarlo, el ELN está en Venezuela, ¿no podría contribuir con el régimen y hacer un acto contra María Corina Machado? Te pregunto. Claro, el ELN puede cooperar con violencia. En Venezuela, el ELN como tal no tiene ningún impacto político, pero puede usar la violencia, que es lo que usaban las últimas décadas. Lamentablemente. Okay. Esa es. Pero te voy a hacer una pregunta tipo ¿tú a mí? ¿Por qué intervienen la Cruz Roja? Es verdad, la excusa es que quieren sacar a Mario Villarroel. Yo no tengo nada contra ese señor, no lo conozco. Y yo que me crié, porque tú tenías también familia cercana, a cuadra y media de la Cruz Roja, ladito. Y enfrente diagonal estaba tu familia, tu familia materna, cerca de la esquina de San Fidel, por cierto. Exactamente. La Cruz Roja, en la gerencia de Mario Villarroel y todo lo que ha sucedido después,
está operando en muy buenos términos. Se han recuperado las instalaciones, han hecho, eso es lo que yo veo, ¿ok? Han regularizado muchas cosas que se habían deteriorado, operan, ha tenido unos encontronazos con el gobierno, más que lo que decían, porque cuando hubo la pandemia, la Cruz Roja montó un plan para traer ayuda humanitaria y el gobierno quería que se la entregaran a ellos y creo que le entregaron una primera parte y nunca supieron qué se hizo. Protocolo de suizo con la legislación en Suiza no deja que la Cruz Roja pueda hacer eso. Y después... ¿Y pero qué me quieres tú decir con los encontronazos de la Cruz Roja? Que fue por donde empezaste para ya... Porque ya no tenemos más tiempo. En los últimos años, con la pandemia, la Cruz Roja, los directivos de la Cruz Roja tuvieron problemas, y los suizos, con el gobierno venezolano, por la ayuda humanitaria que mandaban para la situación de Venezuela. O sea que este es un problema con Suiza. El régimen también está peleando con Suiza. Al final está Suiza detrás, porque los convenios, los garantes, tengo entendido, internacionales que firmó Venezuela con la Cruz Roja, los suizos aparecen. Cuidado. Y la otra cosa es que los problemas se aceleraron cuando en la reunión de México, que no llegó a nada, que lo único que llegó, que el gobierno obtuvo todo lo que le daba la gana, pero que no lo ha podido materializar, era que iban a liberar 3 mil millones de dólares para ayuda humanitaria. Y entre las organizaciones que iban a manejar esos 3 mil millones que el gobierno aceptó, está la Cruz Roja. Eso es verdad, eso lo recuerdo. Perro cuidando longaniza. Si le pone la mano a la Cruz Roja, me imagino que ellos se imaginan que manejarán 3 mil millones que no han llegado. Y ahora menos van a llegar. Por lo menos para hacer... Este dato es interesantísimo lo que me acabas de decir. Y es verdad. Y la otra cosa es que han soltado en esas redes chavistas que el problema es que Mario Villarroel era el que manejaba, tenía una especie de aquellas viejas tribus judiciales y manejaba la sala constitucional del TCJ. Y entonces es la excusa política frente al chavismo que del gobierno. Por supuesto que bueno, Venezuela... Yo lo que veo es que la andanada más dura se la dio Diosdado Cabello, que pareciera que es el que marca a quién hay que perseguir y en qué momento. Y después es que aparece el fiscal con una imputación, una cuestión. Así es, así es. Eduardo, muchísimas gracias de verdad por esta conversación. Fue un verdadero placer tenerte. Cuando quiera que hablemos bien de alguien, también me puede llamar. También, yo sé, yo lo sé. Con ustedes, amigos, hasta un próximo No Callaré. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.